hello everyone we're here again with franklin and today we're going to practice the simple past tense of irregular verbs so franklin tell me to see so to drink drunk to swim swam to eat ate to drive drove to to begin began to become Be Yeah! yeah. de una persona que tengo frente a mí, que son de, los, de las eh, profesiones o de los oficios claves en una sociedad para el futuro. Una verdadera maestra, una chica de un origen humilde que encontró en la educación sus salvavidas. Tiene dos licenciaturas, tres maestrías. Dos de ellas hechas en la UNIR, una en México y otra en España, y está revolucionando a su liceo con su modo de enseñar, además de su canal de televisión. Con nosotros, Belisa Howard Martínez, bienvenida. Gracias, gracias. Belisa, Muchas Belisa gracias. que fue, quedó entre las 50 finalistas de mejor estudiante sí. hace dos años de Perfecto. un premio muy codiciado, no me acuerdo el nombre. El Global Student Global Prize. Global Student, Student Prize, sí. Uh -huh. Cuéntame un poquito de esa historia, Belisa. Tú naciste en Puerto Plata y sí. eres profesora del Liceo eh, José Dubo. José Dubo uh -huh. de Puerto Plata. Eh, y te has destacado, te han hecho muchos reconocimientos ya a tu corta edad. Pero sobre todo tú te has destacado por ti misma y por tu propio esfuerzo. Mientras hacías las tres maestrías, tenías tres trabajos y criabas una niña que hoy tiene sí. nueve años. Nueve años, sí. Correcto. Qué cosa más linda. <laughs> ¿Cómo tú sabías que la educación iba a ser tu salvavidas y de dónde vienes tú? Bueno, yo vengo de una familia muy humilde, eh, la mayor de cuatro hermanos en Puerto Plata. Eh, a mí me encanta el inglés. Eh, realmente más que aprender una palabra como tal. Me gusta indagar más y ver cómo se usa, si hay alguna excepción. Entonces encontré en el inglés como un idioma que, además de ser, diría yo, el más importante para fines de viaje, cultura, negocios, eh, encontré un idioma interesante y que los chicos también pueden motivarse a aprenderlo. Tú tienes tu canal, que ahí estamos viendo como tú vas enseñando a tus hijos, a tus chicos, perdón, a tus uh -huh. estudiantes y a cualquier persona que quiera entrar al canal y en tu Instagram, de una forma muy ilustrativa, muy, muy agradable y con tus propios estudiantes utilizándolos. Es maravilloso lo que estás haciendo, señores. Vayan a su canal, ¿cuál es el usuario Belisa para que Howard. lo vayan poniendo? Belisa. Belisa. Belisa Howard, Or, mm. Belisa Howard, con una sola S. Belisa, una pregunta. Tu infancia fue difícil, porque mucha gente dice, es que yo con tantas limitaciones, ¿cómo yo voy a estudiar inglés? ¿Y ¿Cómo yo voy a hacer una maestría? y ¿Cómo yo voy a hacer una licenciatura? Tu mamá eh, los crió sola, sí. hija, eh, sí. o sea, de una familia monoparental, sí. y con muchísimas limitaciones. Sí, ella trabajaba eh, en un hotel como camarera de piso, pero eh, a la vez, luego ya se quedó sin trabajo, y yo entonces también trabajaba eh, mientras estudiaba, por eso es que... ¿A, ¿A qué edad empezaste a trabajar? A los 15, 14, 15 años. 14. Entonces muchos de mis estudiantes, yo me identifico con ellos, porque ellos trabajan y estudian, esa es la realidad. Entonces yo trabajaba y los sábados en la mañana estudiaba inglés, entonces estudiar en el liceo, los sábados entonces en la mañana estudiar inglés y en la tarde, noche, eh, trabajar. Hiciste una maestría en lingüística a, eh, aplicada a, a la, enseñanza del, a la enseñanza del idioma inglés en la UAS y te graduaste con 98,5 de promedio, señores. Ella fue la que dio la charla. Mira, es que de verdad es hermosísimo. Tú fuiste quien dio la charla. Sí, el Pero curso. ¿Tú habías hecho dos licenciaturas en qué? Eh, la primera fue en turismo en la Universidad OIM y la segunda en lenguas modernas para ser profesora de inglés. ¿Y cómo las pagabas? ¿Cómo pagaste tu educación a lo largo de los años? Trabajando, sí. Al principio recuerdo que mi tía me pagó dos mensualidades, eh, porque también estaba sin trabajo eh, cuando inicié la universidad, pero luego ya conseguí un trabajo y continué pagando mis estudios. Y ya la de lenguas modernas también, yo trabajaba y de hecho me quedé dando clases en la OIM, yo soy profesora también en la universidad OIM, o sea, yo le doy clases o yo comparto conocimientos con futuros profesores de inglés. ¿Qué es esto? Esta es una, produc una revista producida por los estudiantes eh, de, de todas las asignaciones que hacemos, no solo videos, también escrito, de lo que ellos se motivan, sitios web, eh, revistas, periódicos, videos, entrevistas, entre otras, y eso wow. es lo que ellos quieren, cosas diferentes, cosas que, que los motiven, cosas tecnológicas, porque esa es otra. Ellos es, quieren. Es, exacto, todo lo que tiene que ver con tecnología y el idioma es fundamental. Esta profesora está dejando una huella bastante profunda en sus estudiantes. ¿Qué es lo que hace falta para nosotros terminar? Para tener un estudiantado motivado a, a querer conocer, a querer seguir aprendiendo. Es así. ¿Qué es lo que hace falta? Eh, hace falta, bueno, primero motivar, o sea, que los maestros se sientan motivados y, de hecho, haciendo un uso saludable de las redes sociales podemos compartir con esa comunidad y motivarlos más, eh, porque hay profesores que quizás no lo quieren hacer porque no se sienten como que sea necesario.